Hola, ¿qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a este, el resumen de las informaciones más destacadas de Venezuela, Latinoamérica y el mundo, continuando nosotros en nuestra transmisión especial tras todo lo que tiene que ver con el COVID-19 y esta cuarentena que ya arriba a su día número 12. Así está la situación. Nosotros le damos la bienvenida. Mi nombre es Manuel Fajardo. En nombre de todo el equipo técnico de producción, también nuestra sala de redacción, gustosos de acompañarles, recordarles nuestros puntos de contacto www.vpitv.com para que usted ahí amplíe cada una de las informaciones. También tienen a disposición nuestras redes sociales @vpitv, tanto en Twitter como en Instagram, y mis redes personales ya las tienen ahí en pantalla, mfajardo835, para que podamos interactuar y también intercambiar información. Vamos a comenzar con parte de lo que ha sido este día desde el punto de vista noticioso. Sigue dando de qué hablar este segundo día tras todo lo que ha sido esta declaratoria por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos con la vinculación directa de Nicolás Maduro y además integrantes de su régimen al narcotráfico internacional. Esta también colocación de 15 millones de dólares por la cabeza o quien dé información que dé con la captura de Nicolás Maduro, y también 10 millones de dólares a cada uno de los integrantes de su régimen. Son aproximadamente unas 10 personas que están allí señaladas. Hoy continúan los pronunciamientos y los vamos a ver en pantalla de inmediato. Vamos a ver parte de lo que ha sido publicado en la red social Twitter por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes han rechazado las acusaciones de Estados Unidos contra Maduro y también con funcionarios de su régimen. Han salido el día de hoy, no solamente publicando a través de sus redes sociales, sino también emitieron un comunicado, y que nosotros vamos a reponer parte de lo que dice ese comunicado a continuación, que fue encabezado toda esta lectura de este comunicado con el alto mando militar por el comandante estratégico operacional Remigio Ceballos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza categóricamente las extravagantes y extremistas acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra del ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, del ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía, Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa, así como de otros importantes líderes políticos y militares del Estado venezolano. Sin pudor alguno, este ataque rastrero del Imperio norteamericano ocurre precisamente en un momento crítico que vive la humanidad. Hoy continúa la sedición, esta vez en manos de un grupúsculo de exmilitares, paramilitares, mercenarios y un reducido grupo de políticos opuestos a apátridas, extremistas, que han cometido varios delitos, entre los que está la usurpación de cargos y el robo de activos y recursos financieros de la nación, que han salido al extranjero a mentir y a vender nuestra sagrada patria como verdaderos patiquines y títeres lacayos al Imperio norteamericano, tratando de destruir nuestra dignidad como venezolanos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana está conformada por mujeres y hombres patriotas que desde su alto mando militar, conformado como Estado Mayor Superior, desde sus oficiales generales, superiores y subalternos, desde sus cadetes, sus tropas profesionales y tropas alistadas, soldados y soldados todos, nos plantamos a pie firme frente a la maldad para cumplir nuestro juramento de defender la patria y sus instituciones hasta perder la vida si fuese necesario, y no abandonar jamás a nuestros superiores para triunfar y vencer por el honor y el respeto nacional.
Hoy también sobre este mismo tema se ha pronunciado el fiscal general de la República, designado por la Asamblea Nacional Constituyente y subordinado al régimen de Nicolás Maduro. Estamos hablando de Tarek William Saab, quien dio una rueda de prensa el día de hoy, valorando estos hechos y también emitiendo órdenes de captura contra parte de las personas que habían sido señaladas por el integrante también del régimen de Nicolás Maduro. Estamos hablando de Jorge Rodríguez. Vamos a ver qué fue lo que dijo y las órdenes de captura que se emitieron el día de hoy desde el sistema judicial venezolano. Hemos solicitado las órdenes de aprehensión contra Cliver Alcalá Cordones, Antonio José Sequea Torres, las cuales fueron acordadas por el Tribunal de la Causa por los delitos de traición a la patria, tráfico ilícito de armas de guerra, terrorismo, intento de magnicidio y asociación. Los tres comandantes de los grupos, Juan Sequea Torres, Félix Adonai Mata Sanguinetti, Robert Levit Colina Ibarra, ya tenían órdenes de aprehensión vigentes solicitados el pasado 22 de marzo. Junto a ellos también tiene orden de aprehensión por este caso Manuel Christopher Figuera, Juven José Sequea Torres, Rubén Darío Fernández Figuera, John Sar Adolfo Baduel Oyoque y Víctor Alejandro Pimienta Salazar. Bien, era parte de las declaraciones, una rueda de prensa que duró aproximadamente unos 20 minutos, donde habló no solamente de estos hechos, sino que también ha emitido esta orden de captura. Se esperaba que de alguna manera se dijera o se incluyera dentro de estas órdenes de captura a el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, por haber sido mencionado de manera directa por Cliver Alcalá Cordones, uno de los vinculados también con esta situación de esta incautación de armas que se dio en Río Hacha, y que además también Cliver Alcalá Cordones aparece como uno de los buscados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Así las cosas. Ya vamos a entrar en materia que tiene que ver con el área sanitaria y el COVID-19, cómo está en Venezuela y digamos todo el tema que tiene que ver con la cuarentena en nuestro país y lo que ocurre en Latinoamérica y el mundo. Vamos con nuestra parte de la bendición que dio el día de hoy, la bendición Urbi et Orbi que da el Papa Francisco en relación a el día de hoy. Una bendición particular, especial, porque este tipo de bendiciones se da solamente en dos momentos, el domingo de Pascua y también el 25 de diciembre, el día de Navidad, del nacimiento del niño Dios. Dio en esta oportunidad el Papa Francisco la oportunidad, ante toda la situación, la pandemia global, que significa el COVID-19, ha decidido emitir o lanzar esta bendición a todo el mundo. Vamos a ver qué dijo el Papa Francisco. Es la única vez en el Evangelio que Jesús aparece durmiendo. Después que lo despiertan y que calmar el viento y las aguas, se dirige a los discípulos con un tono de reproche. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Tratemos de entenderlo. ¿En qué consiste la falta de fe de los discípulos que se contrapone a la confianza de Jesús? Ellos no habían dejado de creer en Él. De hecho, lo invocaron. Pero veamos cómo lo invocan. Maestro, ¿no te importa que estemos perdidos? No te importa. Pensaron que Jesús se desinteresaba de ellos, que no les prestaba atención. El comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación. No somos autosuficientes. Solos nos hundimos. Necesitamos al Señor, como los antiguos marineros las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida.
porque Lui li vinca. Entreguémosle nuestros temores para que Él los venza. Al igual que los discípulos, experimentaremos que, con Él a bordo, no se naufraga. Porque esta es la fuerza de Dios. Convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca muere. En medio del aislamiento donde estamos sufriendo la falta de los afectos y de los encuentros, experimentando la carencia de tantas cosas, escuchamos una vez más el anuncio que nos salva. Ha resucitado y vive a nuestro lado. El Señor nos interpela desde su cruz a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a aquellos que nos reclaman, a potenciar, reconocer e incentivar la gracia que nos habita. No apaguemos la llama humeante, que nunca enferma, y dejemos que reavive la esperanza. Abrazar su cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente. Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuela los corazones. Nos pides que no sintamos temor, pero nuestra fe es débil, Señor, y tenemos miedo. Pero tú, Señor, no nos abandones a merced de la tormenta. Repites de nuevo, no tengáis miedo. Y nosotros, junto con Pedro, descargamos en ti todo nuestro agobio, porque sabemos que tú nos cuidas. Bien, vamos a continuar con mucha más información. En el estado Zulia se cumple ya 12 días de cuarentena. Las medidas continúan siendo las mismas ante las restricciones de la circulación, pero se acentúan nuevamente las fallas en el sistema eléctrico. María Carolina Quintero nos trae más detalles. Gracias, Manuel, por el pase que nos haces a la ciudad de Maracaibo. Y efectivamente, en el estado Zulia llegamos al día número 12 de cuarentena. Y con ello, las fallas eléctricas que se están acentuando nuevamente en lo que sería la ciudad de Maracaibo principalmente. Venimos ya de un apagón que superó las 8 horas. Sin embargo, la falla eléctrica continúa. La Secretaría de Salud del estado Zulia, Omaira Prieto, ofreció detalles en torno a los 3 casos positivos de COVID-19. Uno ya se encuentra dado de alta en su hogar, sin embargo continúa bajo vigilancia epidemiológica y con un tratamiento. Los otros 2 se encuentran recluidos en los hospitales centinelas, en los centros de atención que están dispuestos en el estado Zulia. Asimismo, aseguró que 14 pruebas de las que ya se han enviado a la supervisión, al debido análisis, salieron negativas y se tienen 155 personas bajo vigilancia epidemiológica, de las cuales 15 se encuentran en centros hospitalarios. Una sería en el Hospital Universitario de Maracaibo y las 14 restantes se encuentran en CDI. Asimismo, indicó que los 140 personas restantes que se encuentran bajo vigilancia epidemiológica se encuentran en sus domicilios. En otra información, el gobernador Omar Prieto aseguró que se reunió con los centros, las personas que es de los sectores avícola y agrícola, indicándoles que llegaron a un convenio donde ellos podrían surtir sus unidades de combustible en la estación de servicio El Palotal, ubicado en el municipio San Francisco. Con esta información, retornamos a los estudios en Caracas. Luego
Luego de conocido el primer deceso por coronavirus en Venezuela, concretamente en el estado de Aragua, poco se ha podido conocer sobre la identidad. Nuestro compañero Reinaldo Campins nos trae algunos detalles de también parte de lo que fue la denuncia por el diputado en el estado de Aragua, José Trujillo, sobre las irregularidades en el resguardo de los trabajadores del sector salud en la prevención contra el COVID-19. Gracias por el pase, Manuel. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Efectivamente, además de lo ya informado por las autoridades nacionales en torno a la persona que falleciera víctima de coronavirus en el estado de Aragua, podemos agregar que efectivamente era un trabajador de 47 años de edad, oriundo de la ciudad de Maracay y que residía en el municipio Linares, Alcántara. También tenemos información que deja una esposa y tres hijos, los cuales ya están recibiendo toda la atención de aislamiento y prevención ante un posible contagio. En otras informaciones, tenemos que el diputado a la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua, José Trujillo, presidente de la Comisión de Salud del Parlamento Nacional, nos comentó acerca de una situación que se presenta en el Hospital Central de Maracay, pues al parecer, según su testimonio, no se están tomando las debidas medidas preventivas y de rigor para la atención de pacientes por parte de los enfermeros y médicos. Me estoy dirigiendo a las autoridades regionales del Estado de Aragua, muy especialmente a Marco Torres y al señor Juan Dávila. ¿Por qué me dirijo a ustedes? Porque la gente que está laborando en el Hospital Central no tiene los insumos de bioseguridad que establece las normas de la Organización Mundial de la Salud para tratar el caso muy particular de este coronavirus que está ya en Venezuela. ¿Cuál es mi gran preocupación? Que tenemos residentes y personal que labora en ese centro que no tienen ni siquiera mascarilla. Desde aquí le hago un llamado de manera muy seria y muy contundente para que traten de dotar a estos centros de salud con la mayor cantidad de insumos de bioseguridad. Vean ustedes lo que está pasando en Italia. Esto significa que si no hay suficiente insumo, van a morir muchos médicos, enfermeras y personal administrativo. Es por eso que hoy me dirijo a ustedes para que doten adecuadamente el Hospital Central de Maracay. Manuel, esa es la información que manejamos en el estado de Aragua y con el llamado a la audiencia a mantenerse en sus casas, devolvemos el pase a Caracas. Nos vamos a ir hasta el centro de nuestro país, esto en el estado Guárico, porque le habíamos comentado en días pasados que una bebé había sido contagiada con el COVID-19, aparentemente 10 meses tiene la infante. Según las informaciones, está estable. Nuestro compañero Jorge González ha estado atento a este caso y nos trae la actualización en este momento. Saludos, Manuel. Buenas tardes a quienes sintonizan nuestro resumen informativo. Efectivamente, una vez que el gobernador del estado Guárico, José Vázquez, confirmara el primer caso de COVID-19 acá en esta zona del país y que trata de una niña de 10 meses que reside acá en San Juan de los Morros, este anunció que la pequeña se encuentra estable. Decirle al pueblo del Guárico, bueno, esta paciente está en condiciones estables, con todo el mecanismo de seguimiento y control, 3 veces al día, con los especialistas, dándole allí el seguimiento al protocolo de los fármacos correspondientes, revisando el sistema de aislamiento, es muy importante, la cuarentena que está cumpliendo la familia y todo el apoyo para la familia. Además de prohibir la venta de bienes y servicios por parte de los comerciantes informales, también está restringido el tránsito de transporte público y motorizados. El gobernador anunció que solo podrán movilizarse aquellos que forman parte de las áreas priorizadas en esta cuarentena. También existe un decreto por parte de la alcaldía del municipio Juan Germán Rocio, donde establecen multas para aquellos comerciantes que no se dedican a la venta de artículos de primera necesidad y están laborando. A pesar de estas medidas, muchas personas continúan saliendo a las calles del centro de la ciudad de San Juan de los Morros para poder adquirir sus alimentos. Los habitantes, haciendo uso de tapabocas, permanecen durante la mañana haciendo colas para comprar algunos rubros, sobre todo porque después de las 12 del mediodía, todo permanece cerrado.
pudimos conocer que muchos de estos habitantes que siguen saliendo a diario a las calles, no solo acá en San Juan de los Morros, sino también en otros municipios de la entidad, lo hacen porque no tienen la capacidad de poder comprar alimentos por lo menos para unos 15 días. Igualmente, podemos destacar que ellos nos han informado que a pesar de las medidas de restricción que ha tomado el gobierno regional en cuanto a la venta de alimentos y servicios por parte de los trabajadores informales, estos aún se mantienen deambulando en las calles de San Juan de los Morros. Con esta información, retornamos con ustedes a los estudios en Caracas. Continuamos con mucha más información. Transportistas en el estado de Carabobo manifestaron su descontento. Aseguran estar excluidos de abastecerse de combustible a pesar de que pertenecen a uno de los sectores que están priorizados por el Ejecutivo. No han podido trabajar, por lo que se les imposibilita llevar alimentos a sus hogares. Vamos a ver la actualización de esta información con nuestra compañera Ruth Laverde. Gracias, Manuel, por el pase. Un saludo a quienes sintonizan nuestro acostumbrado resumen de noticias. A continuación, declaraciones de algunos transportistas que hacen vida en el estado Carabobo en relación al suministro de combustible. El gobierno quedó en apoyarnos con lo que es el combustible, lo que es la gasolina y el gasoil, y hoy en día ninguna de esas cosas se están cumpliendo, ¿me entiendes? Y somos padres de familia, que cada transportista nosotros tenemos hijos, familias en la casa que dependen de uno, ¿me entiendes? Y a la problemática de la situación no estamos sin trabajo, todos los carros los tenemos parados. Tengo 15 días desde que se comenzó la cuarentena de que prácticamente no hubo combustible más al público, simplemente los funcionarios, doctores y todas esas cosas. No hemos podido surtir gasolina. No estamos llevando el sustento a la casa, ¿ok? Recuerde que nosotros vivimos del día a día. Que nosotros si no salimos a trabajar, al día siguiente no tenemos que comer. Porque la ganancia de nosotros es poca, muy poca, ¿ok? Nosotros trabajamos en soberano y eso no nos rinde. Ya todo está dolarizado, hasta la gasolina. Porque ahora hay la bendita corrupción en cada estación de servicio que nos están cobrando en dólares para poder echar un poquito de gasoil o de gasolina. Entonces nosotros lo que estamos, no estamos en contra del gobierno ni nada de eso, queremos es que le pongan control, un coto a esa situación, porque ya no podemos, no nos alcanza. Manuel, a pesar que el sector transporte es uno de los sectores priorizados, los conductores aseguran que no han podido surtir de combustible sus unidades, lo que les imposibilita llevar el sustento diario a sus hogares. Con esta información devolvemos el pase contigo. Vamos hasta el oriente de nuestro país. Desde el inicio de la cuarentena nacional en el estado Sucre, específicamente en Cumaná, solo una estación de servicio se mantiene operativa. Todo esto además de estar destinada a surtir combustible simplemente a los funcionarios públicos. Vamos a ver el informe que nos ha preparado nuestra compañera Ariana Ágreda. Saludo a todas las personas que en este momento se encuentran conectadas a través de nuestra señal. Hoy desde el estado Sucre podemos informarles que desde horas de la mañana de este viernes se han registrado varias protestas para exigir el suministro de gasolina acá en el estado Sucre. Desde el inicio de la cuarentena nacional solamente están habilitadas dos estaciones de servicio, una ubicada en la ciudad de Cumaná, capital del estado Sucre, y la segunda ubicada en el municipio Bermúdez, específicamente en la ciudad de Carúpano, la segunda ciudad más grande de todo el estado Sucre. Esto ha generado un descontento en la población, quienes horas de la mañana han decidido incrementar el cierre de la troncal 9 a la altura de Santa Fe, una carretera que conecta el estado Sucre con el estado Anzoátegui, y además diferentes asociaciones de mototaxistas también se han concentrado frente a la gobernación del estado Sucre. Bueno, esto para exigir lo que es el suministro de gasolina para todos los sectores, ya que la única estación de servicio que está habilitada en la ciudad de Cumaná presta servicio para funcionarios públicos. Entre las denuncias que hemos recibido es que ni siquiera el personal médico está siendo atendido en estas estaciones de servicio, pese a que están mostrando el salvoconducto que los garantiza poder surtir de combustible para garantizar algún tipo de atención en estos momentos de contingencia. Es parte de la información que nosotros manejamos hasta este momento, invitándolos a que se mantengan en sintonía de nuestra señal. Desde el estado Sucre, Venezuela, Ariana Ágreda, BPI TV. Ir con ustedes, y es que en medio de la situación que está viviendo los Estados Unidos con el COVID-19, el incremento de casos y de personas que lamentablemente están falleciendo a causa de este virus, el presidente Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, invoca la ley de producción de defensa para de alguna manera obligar a General Motors a producir respiradores. Hay una situación complicada con el tema de los respiradores
en los centros asistenciales para poder asistir a las personas que han resultado contagiadas con este virus y que de alguna manera se han incrementado los síntomas en su cuerpo. Y ante esta imposibilidad, reiteramos, Donald Trump está invocando la ley de producción de defensa para obligar a General Motors, a esta transnacional de vehículos, a fabricar respiradores para poder atender la situación del COVID-19. Así las cosas en el mundo. Vamos a continuar nosotros en nuestro país. El gobernador del estado, Falcón, anunció el plan Pico y Placa. Todo esto para el despacho de combustible con el objetivo de que con esta medida se pueda garantizar la baja movilidad de ciudadanos en las estaciones de servicio. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, amigos de BPI TV. En el estado Falcón, el gobernador Víctor Clark anunció el plan Pico y Placa para el despacho de combustible a partir de este sábado 28 de marzo. Esta medida tiene como objetivo garantizar la mínima movilidad de ciudadanos durante la cuarentena social y colectiva. El despacho de combustible se realizará de acuerdo al último número de la placa del vehículo y comenzará a partir de mañana con el número 0, 1 y 2 el lunes con el 3, 4 y 5 y el próximo miércoles con los terminales 6, 7, 8 y 9. Esto quiere decir que solo se despachará gasolina los días sábado, lunes y miércoles. En otro orden de noticias, tenemos que los habitantes de la Sierra de Falcón cumplen su cuarentena social buscando agua en los pozos de las montañas, ya que tienen más de 2 años sin recibir agua por tuberías. Cargar recipientes pesados se ha convertido en un vía crucis para los miembros de las familias, quienes no cumplen con las medidas de prevención sanitarias para evitar el contagio de COVID-19 por falta del vital líquido. Es parte de nuestro reporte, Manuel, que tenemos desde el estado Falcón. Volvemos contigo a los estudios de BPI TV en Caracas. Nos vamos a ir hasta el estado Mérida porque continúan las fallas de los servicios públicos en medio de este periodo especial de cuarentena. Esto dificulta que las personas puedan mantenerse o en sus hogares y evitar la propagación del COVID-19. Vamos a ver el reporte. Muchas gracias por el contacto, Manuel. El día de ayer se registraron cortes eléctricos que afectaron los 23 municipios del estado Mérida. Los merideños permanecieron por más de 7 horas sin este importante servicio e incluso algunos sectores permanecieron hasta 12 horas sin el servicio de energía eléctrica. Nosotros vamos a escuchar declaraciones al respecto. La situación de servicios públicos en el estado de Mérida a nivel de energía eléctrica, agua potable y gas doméstico ha tenido constantes fallas en las últimas semanas, especialmente en los últimos días, y se ha hecho sumamente difícil que el ciudadano promedio pues, pueda estar cumpliendo con la cuarentena que se ha llevado adelante a nivel nacional y en casi todos los países de la región por tener serias dificultades en torno a la administración, a la prestación de los servicios públicos. Nosotros desde Mérida hacemos un llamado a que se den respuestas y soluciones inmediatas en torno a problemas tan graves como el agua potable, que hoy la estamos necesitando para poder realizarnos el aseo de las manos, el lavado de las manos varias veces al día. En segundo lugar, algo que ha sido sumamente grave en el estado de Mérida, que es el combustible. Y muchos productores agrícolas y pecuarios no han podido sacar sus productos desde la ciudad hacia otros municipios del estado y hacia otros estados del país. Y el tema de la energía eléctrica, constantes fallas de 4, 5, 6 y 7 horas durante el día que permiten definitivamente pues, que el merideño no pueda estar tranquilo y no pueda estar cumpliendo con su cuarentena con servicios públicos mínimos prestados en cada uno de los municipios. Nuestro llamado de atención a los organismos competentes a que se aboquen a resolver estos problemas y a que permitan definitivamente que los merideños puedan seguir avanzando de manera ciudadana y de manera responsable en el cumplimiento de esta cuarentena.
Esa es parte de la declaración de Guido Mercado, político merideño y representante de la gobernación del estado, a propósito de las fallas en los servicios públicos. No solamente el servicio de energía eléctrica está fallando acá en el estado de Mérida, sino también las personas han reclamado debido al servicio de agua potable y el surtido del gas doméstico. Esa es la información que nosotros tenemos, Manuel, y con esto retornamos contigo. Digamos, los infantes, quienes no han podido asistir a sus aulas de clase. Y es que las instituciones educativas del país también se encuentran en cuarentena desde el pasado 16 de marzo. Y para continuar con el desarrollo educativo han decidido enviar asignaciones a casa, que muchos padres o cuidadores ven complejo llevar a cabo. Vamos a ver este trabajo que ha preparado nuestra compañera Antonieta La Roca con datos recientes de cómo está la situación y la educación en casa en medio de este periodo de cuarentena. Manuel, Venezuela cumple este 27 de marzo 12 días de cuarentena tras la llegada de la COVID-19 al territorio nacional, que ya ha cobrado una víctima fatal y suman 107 los contagiados en todo el país. Pero al igual que la población mundial, los venezolanos enfrentan el reto de quedarse en casa. Y quienes son padres o se están haciendo cargo de los denominados niños dejados atrás, tienen que asumir además el reto de afrontar la educación de sus niños en casa. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de Fausto Romero, quien es presidente de la Asociación de Instituciones Privadas del país, para hablar acerca de si Venezuela enfrenta también el riesgo de perder el año escolar. El año escolar no está perdido. El año escolar, hasta los momentos, recordemos que dentro de poco, el 6 de abril, entrábamos en vacaciones por una semana. Por lo tanto, esta cuarentena que estamos viviendo, este momento que vamos a estar durante el tiempo que considere necesario mientras se recupere la salud del país, son momentos que nosotros lo podemos ir computando a tiempos posteriores. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que el año escolar para bachillerato culmina sobre el 29-30 de junio. Por lo tanto, podríamos utilizar unos días de julio, igual como se hizo el año pasado, que el acto de graduación quedaron para los días 29, 30, 31, inclusive el 1 de agosto. Nosotros inclusive podríamos utilizar otra estrategia de que en las terceras semanas de septiembre los exámenes remediales, las recuperaciones y la inscripción, igualmente como el acto de grado. Es una propuesta como carta de última. Aunque el decreto presidencial habla de una suspensión de todas actividades, en los artículos 71, 72 y 73 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente en Venezuela, dice que claramente se suspende toda relación por 60 días. Sin embargo, desde el sector de la educación privada hacemos un exhorto, un llamado a que se hagan esos pagos. Pagos que al fin y al cabo se requiere del aporte que hacen los padres de la cuota de escolaridad. Es decir, el llamado también es a los padres, madres y representantes para que realicen, efectúen sus pagos de esas mensualidades que se requieren para que a su vez podamos cumplir con nuestros trabajadores. Esto no es un reto únicamente del sistema educativo venezolano o del gran industrial que padece en Venezuela. De hecho, yo he estado haciendo seguimiento en otros países, como por ejemplo en Italia, en España, de esta situación, y creo que ellos están viendo un final muy triste después de esta situación. Bueno, la experiencia de Venezuela en toda esta situación política, coyunturas políticas que hemos vivido, pues nos hace superar con grandes creces, en poco tiempo, en pocos momentos, superar la situación. Romero habló de ciertas estrategias que están implementando los colegios del país para continuar con el proceso formativo, que usualmente se está haciendo a través de correo electrónico. Sin embargo, recordemos que Venezuela ocupa el puesto 175 de 176, según un estudio de Speed Test, con la peor conectividad a Internet. Vamos a escuchar. Ante la dificultad que hay con el Internet o la misma falta de luz en algunos sectores, porque tenemos que pensar que el 40% de la población estudiantil está en sectores rurales y allí es donde puede tener esa dificultad. Bueno, en el sector de la educación privada escasamente somos un 7-8% que estamos en sectores un poco vulnerables, pero buscamos de proteger. Por eso utilizamos una plataforma como el que tienen en las nubes, por ejemplo Google Classroom, que allí el maestro, el profesor puede enviarlo cuando tenga luz, cuando tenga internet, y luego el estudiante, eso queda guindado en la nube, y cuando el estudiante
se conecte en el momento que lo pueda, bueno, es bajar la información, realizarla y volverlo a subir Skype o como Zoom o como el mismo WhatsApp, que tiene ciertas limitaciones. Y Carla Méndez, madre de una niña y un adolescente, nos mostró cómo el colegio envía las tareas durante este tiempo de cuarentena y además nos mostró cómo forma parte del proceso educativo de sus niños. Aquí podemos ver cómo el colegio le envía las actividades a mi hijo de bachillerato. Y bueno, aquí están algunas actividades que estoy haciendo con mi hija de edad preescolar. Aparte, también tenemos este libro de lectura para ir reforzándola. Y bueno, otras actividades que le voy poniendo en hoja suelta para que ella realice libremente. Con el mayor es distinto porque está en bachillerato. El colegio ha empezado a mandar actividades por su página y bueno, las ha ido haciendo para entregarlas y ha ido repasando. El mayor está consciente de que debe hacerlas, que estamos en un caso atípico y no se puede atrasar, que tiene que mantenerse al día porque se le va a olvidar lo que ya viene repasando y no sabemos hasta cuándo es esta cuarentena, no sabemos si cuando regresa al colegio le van a hacer los exámenes, entonces él está consciente que se tiene que mantener al día. A la pequeña le he dicho y le he explicado la situación y ella en verdad que le divierte. Cuando ya está, cuando está de ánimo, la pongo a hacer sus actividades, ella misma toma a veces la decisión de hacer más. Para Abel Saraiva, psicólogo y además miembro de SECODAP, es importante establecer rutinas de alimentación, descanso, recreación. Pero además es importante establecer rutinas en cuanto a la educación. No podemos pretender que sean periodos extremadamente largos, ¿no? No podemos pretender que pasen 8 o 9 horas sentados estudiando porque entonces el estudio va a volverse un castigo. Si bien el periodo de cuarentena no es un periodo vacacional, tampoco es un periodo ordinario. No podemos pretender que el niño, inclusive que la familia entera, funcione como si nada hubiese pasado. Es normal que frente a situaciones como las que estamos viviendo, pues los niños y adolescentes se sientan afectados, sientan mayor nivel de distracción. Sin embargo, debemos mantenernos justamente en un proceso formativo. El proceso de aprendizaje de nuestros hijos, más allá del año escolar, no puede detenerse. Y para ello, una de las principales estrategias que debemos utilizar es conectarnos con el sentido que tiene aprender. Utilizar la violencia, utilizar la agresión como una forma de corrección para el aprendizaje no rinde ningún resultado positivo. Saraiva también ofreció algunas recomendaciones que pudieran seguir durante este tiempo de cuarentena que además pudiera extenderse. Cuando el niño no quiere, cuando el niño no puede y vemos que se hace difícil, que hay algunos contenidos que no logramos, inclusive porque como papás o mamás no tenemos las herramientas pedagógicas, es válido poder decir y dejar una nota y comunicarnos con la maestra o con el docente y plantearle que este contenido no hemos podido avanzar. Entender que nuestros niños pueden estar sintiendo rabia, tristeza, angustia, ansiedad y que esto afecta su capacidad para aprender. Si trabajamos en nuestro vínculo, si trabajamos las relaciones, si trabajamos en que nuestro hijo o hija se sienta seguro, pues va a poder seguramente cumplir con los procesos que están previstos. Vivimos un momento excepcional y requerimos de medidas excepcionales. Lo importante, Manuel, es pasar tiempo de calidad con los niños que hacen vida en nuestra casa y además transmitirles confianza y seguridad en medio de esta situación muy compleja e inédita que vivimos no solo en Venezuela, sino en el resto del mundo. Nosotros seguimos transmitiéndoles a ustedes toda la información necesaria en momentos en los que ya los venezolanos cumplimos 12 días de cuarentena y también pues sigue en aumento el número de contagiados. Recordemos que el día de ayer Delcy Rodríguez informó que la primera víctima fatal por contagio de COVID-19 era una persona, un hombre de 47 años de edad del estado Aragua. Es la información que nosotros tenemos hasta el momento desde la ciudad de Caracas. Agradecemos a nuestra compañera Antonieta La Roca por esta información. Continuamos con muchas más noticias. En Maturín, capital del estado Monagas, la cuarentena social establecida para evitar la propagación del COVID-19 ha obligado a las familias a diseñar nuevas actividades. Todo esto para mantener una rutina estando en casa.
Hola Manuel, buenas tardes a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora. El aislamiento social ha sido una de las medidas implementadas para evitar la propagación del COVID-19. En Maturín, capital del estado Monagas, algunas familias han tenido que adaptarse para mantener una rutina estando en casa. Algunos emprendedores han creado grupos WhatsApp para realizar diferentes proyectos que les permita mantener no solamente la unión familiar, sino mantener ocupados tanto adultos como a los más pequeños de la casa. Por otra parte, algunos gimnasios también han implementado clases online, esto con la finalidad de crear diferentes rutinas que permitan mantener la vida saludable que llevan sus alumnos. Además, Aura Ramírez, quien es terapeuta familiar, asegura que mantenerse en casa no debe ser una alarma, sino una manera de recuperar espacios familiares. Los niños necesitan muy poco para distraerse. Lo que tenemos los papás es que aprender a lidiar con este nivel de angustia que algunos tienen, con sus preocupaciones, con el querer seguir ocupando su tiempo en distintas actividades y dedicarnos exclusivamente al disfrute. Eso es un regalo que nos están dando. Es importante mencionar que las unidades educativas también han creado grupos WhatsApp por donde envían todas las tareas que deben realizar sus estudiantes. Esto con la finalidad de no perder la continuidad de sus labores escolares. Esta es la información que manejamos hasta los momentos. Desde el estado, Monagas reportó para BPI TV, Mariana González Latuf, y con ellos regresamos el pase a Caracas con Manuel Fajardo. Vamos a seguir revisando información. El tiempo académico será recuperado, asegura el director de Educación de Nueva Esparta, todo esto en la isla de Margarita, porque desde que se declaró la emergencia han considerado estrategias de para los estudiantes en este sentido. También esto busca tranquilizar a la sociedad de padres y representantes. Ana Carolina Arias trae más detalles. Saludos Manuel, al cierre de la segunda semana de cuarentena percibimos que a la preocupación por la situación de la salud también se suma la del tiempo académico perdido. De acuerdo a las declaraciones que han dado autoridades del área, entendemos que la mayoría había culminado el segundo momento y otros estaban en plenos exámenes de laxo. En todo caso, desde el estado de Nueva Esparta tenemos declaraciones del director regional de educación, Celi Rodríguez, quien asegura que están atentos a las estrategias que puedan seguirse para apoyar a los estudiantes. Escuchemos. Desde el mismo momento en que se decretó en el país la cuarentena nacional, el pasado 13 de marzo, desde la Dirección de Educación giramos instrucciones a nuestros directores, nuestros maestros en cada uno de los municipios para diseñar estrategias pedagógicas y culminar de manera satisfactoria el segundo momento que estaba en ejecución. Hasta el momento, los directores de los planteles adscritos a la Dirección de Educación han reportado a la Dirección de Educación todas las actividades realizadas por los maestros, por los padres y representantes en cada una de sus hogares. Nos preparamos para iniciar el tercer momento a mediados del mes de abril. Esperamos que la situación de salud que se vive pase rápidamente y que nuestros muchachitos puedan reincorporarse a las aulas de clase y continuar o seguir el proceso educativo de manera normal. Ciertamente, la coyuntura que ha llevado al cierre de las escuelas es inédita para docentes, padres y estudiantes, pero siempre habrá alternativas para seguir adelante. La profesora Janet Márquez, del Club de Niños Lectores de Nueva Esparta, aporta algunas ideas. Quiero recomendarle a los papás y a los alumnos los 7 hábitos de los adolescentes altamente eficaces, Steve Covey, que son muy interesantes. Este último de Daniel Goleman, que es Los Focus, el motor oculto de la excelencia. Este libro también, léase y hágase rico, porque la lectura también es muy importante. Y aparte de leer, está La Auténtica Felicidad de Martín Seligman. Entonces es muy importante que en estos momentos que vivimos mantengamos la calma, mucha oración y mucha paz y mucha prosperidad. Disfruten recetas, disfruten canciones, hagan bastante bailoterapia en la casa, deportes dentro de la misma casa, si vives en un apartamento, que sea un sitio de confort, que lo limpies, que lo organice y que se sientas a nivel de familia y disfruten de un buen té, de unos buenos jugos, de sus buenas galletas preparadas por sus hijos. Hay que disfrutar en estos momentos como familia y como seres humanos.
En efecto, también hemos visto que los especialistas en el comportamiento humano también están haciendo sus análisis de las reacciones que ha generado en la población este encierro obligatorio para preservar la salud. Pero aseguran que, asumiendo la circunstancia con creatividad, armonía y paciencia, muchas familias podrán salir fortalecidas. Esperemos que así sea la mayoría de los casos. Manuel, regresamos contigo al estudio. Andreina Ramos nos cuenta que casas de cuidado de adultos mayores y niños en el estado Lara se están quedando sin alimentos y medicinas debido a la falta de combustible para poder adquirir cada uno de estos rubros. Por el contacto en el municipio Jiménez del estado Lara, colaboradores de diferentes casas hogares están manifestando su preocupación debido a que la falta de gasolina les afecta para el despacho de sus alimentos. Vamos a escuchar parte de esta denuncia. Debo resaltar que pues no han llegado los alimentos a esta casa hogar. Allí contribuyen para la alimentación de los 23 abuelos y los 50 niños que también van a comer allí. Nuestros productores quiboreños siempre están atentos a colaborar, pero en esta situación, la cual estamos viviendo actualmente de la gasolina, no hay gasolina en el municipio. Por lo tanto, no han podido trasladar los alimentos hasta allá. Estos colaboradores informan que han tratado de comunicarse con la alcaldía del municipio Jiménez, que ha hecho caso omiso a cada uno de estos llamados y de alguna manera está afectando severamente la vida de estos adultos mayores y de estos niños. Estamos en una situación crítica mundial y necesitamos ayuda, necesitamos alimentos, artículos de primera necesidad, medicinas primarias. También necesitamos artículos de aseo personal para los abuelos y es oportuna la ocasión para que este llamado llegue a las primeras autoridades del municipio. Aquí no se trata de una ideología política, no se trata de religión, no se trata de raza ni de colores. Se trata de que somos seres humanos y frente a esta situación tan crítica que vivimos a nivel mundial, es importante el apoyo de todos. Esta situación no solamente está afectando las casas de cuidado del municipio Jiménez, sino de otros sectores del estado Lara, en donde las monjas que hacen vida en estas casas hogares están haciendo un llamado urgente a las autoridades regionales y nacionales a que permitan el llenado de combustible de los camiones que despachan los alimentos y de esta forma garantizar el cuidado de estos abuelos y estos niños. Con esta información desde Barquisimeto, estado Lara, regresamos a Caracas. Un despliegue en las comunidades y barriadas de los 14 municipios de la región, exhortando a la colectividad a mantenerse dentro de sus hogares. Buenas tardes, Manuel. Te saludamos a ti y a todos los que sintonizan el resumen de noticias de BPI TV. Aunque en el estado portuguesa las autoridades no han confirmado casos positivos del COVID-19, se mantiene un despliegue policial que ha llegado hasta las comunidades y barriadas para garantizar de que las personas no se encuentren fuera de sus hogares. Quienes sean encontradas en las calles o en las canchas deportivas están siendo sometidos a charlas que están siendo impartidas por funcionarios de la policía del estado portuguesa a fin de que tomen conciencia de que se tiene que evitar la propagación del COVID-19. Esto también ha ocurrido en las principales zonas de Acarigua, Araure, como lo es el centro de la ciudad de Acarigua, una de las zonas comerciales más importantes de toda la región. Hasta ahora no se han registrado detenciones, pero sí existe el alerta a la comunidad de que si se mantiene en las calles, si se reincide en esto, podrían ser sometidos a alguna sanción penal. Esta es la información que nosotros manejamos hasta el momento y que compartimos a través de la pantalla de BPI TV. Les reportó desde Portuguesa María Ángel Moro Colmenares y con ello devolvemos el pase a los estudios en Caracas. Vamos a continuar con mucha más información. El alcalde de Lechería, Manuel Ferreira, informó que la cuarentena social se ha cumplido casi en un 100% en la ciudad, convirtiéndose así en el mayor municipio con acatamiento en todo el estado Anzoátegui. Hola, ¿qué tal, Manuel? Saludos a quienes sintonizan a esta hora el resumen de noticias de BPI TV. El alcalde del municipio Diego Bautista Urbaneja de la ciudad de Lechería, Manuel Ferreira, informó que la cuarentena social se está cumpliendo casi en 100% en esta ciudad comercial y turística.
El aislamiento o las medidas preventivas se están acatando casi en un 100%. Hay pequeños focos de desobediencia que se están atacando de manera en tiempo real y resolviéndose en tiempo real, lo que nos ha dado la posibilidad de decir que Lechería es la ciudad que mayor acatamiento y cumplimiento de las medidas preventivas ha tenido en toda Venezuela. Queremos que siga así, cero casos en Lechería, queremos mantenernos en la calle trabajando para que usted pueda estar tranquilo en casa. En relación a los comercios, están trabajando hasta las 4 de la tarde de manera rigurosa, se está cumpliendo en este caso también todas las exigencias que se han hecho desde el gobierno municipal y además los vecinos han entendido la importancia del servicio delivery en nuestra ciudad. Si no hay la necesidad extrema de salir a comprar algún implemento de primera necesidad, nos quedamos en casa. Y si tenemos la posibilidad de usar los servicios de encomiendas o delivery, bueno, vamos a usarlo porque eso es prevenir y cortar la cadena de contagio en este proceso de contención en el que estamos actualmente. Seguimos trabajando, seguimos en la calle, pero ustedes, vecinos, quédense en casa. Con respecto a servicios públicos como agua y electricidad, exhortó a las autoridades competentes a que apoyen al municipio para solventar de manera inmediata las necesidades de los ciudadanos. Información que aportamos del estado Anzoátegui, y hoy retornamos contigo, Manuel, a los estudios de BPI TV. Vamos a continuar con más noticias. El Organismo de Protección Civil informó las actuaciones de limpieza que se han realizado en el estado de Trujillo, dando inicio a los principales hospitales y luego van a ir a los lugares de alto riesgo en cada uno de los municipios, todo esto en el estado de Trujillo. Vamos a ver la información. Saludos, Manuel. Hacemos este contacto desde el estado Trujillo para informarles cómo ha trascendido estos días de cuarentena social. Tenemos información acerca de lo que ha sido las jornadas de desinfectación en el estado Trujillo. Para eso, vamos a escuchar las declaraciones del director de Protección Civil en la región. Desde acá, desde la ciudad de Valera, donde arranca el despliegue el día de hoy en lo que es la ciudad de las Siete Colinas, la ciudad comercial de nuestro estado Trujillo. Un plan nacional de desinfección que se viene realizando en el estado de Trujillo desde el día domingo, cuando arrancamos en el Hospital Centinela Pedro Emilio Carrillo con la desinfección de todas las áreas internas y externas. El día lunes estuvimos en la ciudad capital, municipio de Trujillo, donde se hizo el plan de desinfección de las áreas vulnerables a propagación del virus en todo el municipio de Trujillo. El día martes estuvimos en la ciudad de Boconó, la ciudad jardín de Venezuela, donde hicimos lo propio con la desinfección de todas las áreas vulnerables de ese municipio. El día de ayer comenzamos desde la parroquia La Paz en Monay, terminando en Mucuche, parroquia Pampán, donde nosotros venimos haciendo lo que nos ha ordenado nuestro presidente Nicolás Maduro, que es el plan de desinfección de las áreas vulnerables a la proliferación del virus COVID-19 acá en el estado Trujillo. César Fernández, el representante de Protección Civil en la región, también informó acerca de algunos focos de incendios forestales o producidos que se han presentado en algunos municipios de la región. Hacen el llamado a los ciudadanos para que también presten sus colaboraciones a no estar realizando estas quemas que han sido producidas o no por algunas personas. Con esta información desde el estado Trujillo, devolvemos el pase a Caracas. Mayra Linares, BPI TV. Bien, nosotros hemos llegado con esta información al final de nuestro espacio. Si queremos o quiero despedirme para este fin de semana con una cita que ha dado el Papa Francisco el día de hoy en esta bendición que ha dado para la ciudad y para el mundo. En tiempos de sufrimiento entendemos el llamado de Jesús, que todos sean uno y todos debemos ser uno en nuestros hogares para tratar de prevenir este contagio del COVID-19 y la propagación del mismo. Si nosotros nos quedamos en nuestras casas, ayudamos a evitar la propagación y muchas muertes como se han dado en España y en Italia, que al menos Italia mueren más de 1,000 personas en tan solo 24 horas. Esto es alarmante, al menos lo que viene sucediendo con el COVID-19. Ustedes quedan a disposición de nuestros puntos de contacto para que se mantengan informados: www.bpitv.com.
www.cdbpitv.com. Ahí tienen información destacada, también datos sobre el COVID-19 y la actualización de las informaciones de Venezuela, Latinoamérica y el mundo. También tienen a disposición nuestras redes sociales, @BPITV, tanto en Twitter como en Instagram, mis redes personales, mfajardo835, para que nosotros podamos interactuar. Por favor, este fin de semana manténganse cumpliendo esta cuarentena, salgan estrictamente lo necesario y tan solo un solo miembro de la familia. Lávense las manos regularmente y traten de unirse cada vez más a sus afectos, a sus cariños, a sus amores en medio de toda esta cuarentena que al parecer se va a mantener por varias semanas. Nosotros nos volveremos a ver el próximo día lunes. Por favor, quédense en su casa. Chao, chao. Así que, ¿cómo exactamente podemos ayudarle con el marketing en línea? Bueno, veamos. En primer lugar, analizaremos su sitio web actual desde el punto de vista de marketing para encontrar respuestas a las preguntas como ¿cuántos visitantes llegan a su sitio? ¿De qué fuentes y dispositivos han venido? ¿Cuál es el verdadero objetivo de su sitio web? Esto nos permitirá optimizar su sitio web para cumplir con su propósito real. La optimización de motores de búsqueda sin duda será el segundo paso, así que vamos a echar un vistazo a qué palabras claves están vinculadas a su negocio, qué enlaces apuntan a su negocio y, lo más importante, qué podemos hacer con el contenido del sitio web. Eso ayudaría a mejorar la posición de la página en motores de búsqueda. Una campaña de pago por clic es otra manera de ayudar a impulsar su negocio. Estas campañas pagadas pueden ayudarle a obtener mejores resultados de búsqueda, incluso en palabras claves de la competencia. Se puede seguir y medir fácilmente. Además, son muy flexibles. Podemos empezar hoy y, si lo desea, parar mañana. Otra gran manera de ser más visible para el mundo es empezar a ser activo en las redes sociales. Vamos a elegir solo las redes adecuadas para su negocio, desarrollar una estrategia personalizada para llegar a sus fans y monitorear y mantener una buena reputación de su empresa. Por último, también podemos considerar otros canales de comercialización y técnicas como email marketing, marketing móvil o canales tradicionales fuera de línea. ¿Todavía tiene alguna pregunta? ¿O simplemente desea saber exactamente cómo pueden nuestras estrategias ayudar a su negocio? Contáctenos, ayudamos a empresas y personas como usted todos los días. A continuación, conozca algunas medidas preventivas en contra del COVID-19. Lavarse constantemente las manos con abundante agua y jabón, en su defecto con abundante antibacterial por más de 56 segundos. Mantener una distancia de 1 metro de cualquier persona que estornude o tosa. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca en todo momento. Cubrirse la boca y nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar. Solo deben usar mascarillas las personas con síntomas respiratorios, trabajadores sanitarios y los cuidadores. Antes y después de usar la mascarilla, debe lavarse las manos. Tanto usted como las personas que le rodean deben mantenerse una buena higiene en las vías respiratorias. Si se encuentra en el transporte público o en zonas muy concurridas, es necesario que utilice suéter, pantalones y camisas manga largas. Asimismo, puede usar tapabocas y guantes en los espacios muy cerrados. También mantenga un buen sistema inmunológico a través de los nutrientes de comidas balanceadas. Para mayor información, síguenos a través de nuestras plataformas como @BPITV.